Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, ya me conoces, soy tu panita Pince el Sensei. Hoy tengo malas noticias, ya tenemos las estadísticas del balance. Hay cosas que van a balancear que yo no me imaginaba, así que ojo, atento que esto se va a volver loco oficialmente. Estos cambios van a suceder, pueden variar porque el test server, la gente va a opinar, pero sí que sí vamos a dejar una F por Fafnir, por Revenant y por Orochi, que van a ser bastante balanceados. Antes de mostrarles la data, yo les quiero dar una reflexión. Mucha gente me decía, pinceladas, ¿por qué promocionas al Hades? ¿Por qué promocionas al Invader? ¿Por qué promocionas a robots que ya no sirven al Falcon? Sí, ojo, esos robots no es que no sirven, sino que el Revenant, el Orochi y el Fafnir estaban súper chetados y pues dejaban obsoletos a todos los demás, gente. Si tú llevas lo mismo que yo, ya llevo casi 6 años en el juego, esto no es sorpresa, tú no te molestas. Y ya sabes que no puedes tener tanta meta en el juego. He hecho muchos videos hablando de eso. Pero si eres nuevo y tienes solamente meta en tu hangar, déjame decirte que no es culpa de Pixonic, no es culpa de Warhuevos, es culpa tuya. Tú ayudaste un poco a que este balance se viniera bastante fuerte. Porque hay demasiados Orochis, porque hay demasiados Fafnir y hay demasiados Revenant. ¿Sí? Ok, más a profundidad, aquí nos explican que algunos robots estaban dominando completamente la meta por su desempeño. Un Orochi con Puncher te mataba, tenía 3 saltos de sigilo, 2 saltos de sigilo, Fate Shift, etc. Y no podías hacer casi nada, ¿sí? Ok, aquí más o menos nos explican, pero vámonos con los datos. El Fenrir. ¿Por qué el Fenrir no es balanceado? Aquí nos explican. Y es muy fácil, gente. A pesar de que tiene mucho volumen, que es la vida, esta es una traducción, acuérdense, este robot se equilibra por su movilidad, que no es demasiado impresionante, como debe ser un tanque. ¿Qué sucede con Revenant? Que tiene mucha movilidad, lo cual lo vuelve Fenrir normal, Revenant acá, lo vuelve súper chetado. Más fácil de entender, imposible, ¿sí? Ahorita viene el Kepri y ya les dije, por favor, no tengan 2 Kepris, que está fuerte, pero no los tengan. ¿Va a ser balanceado? No sé. Ok, el Typhon, el Erebus, el Siren y el Harpy. Aquí tengo la traducción, gente. Aquí la tengo también en inglés, por si algún nombre me equivoco. Estos robots, pues, no brillan demasiado, así que van a ser como que, tú sabes, van a tener un espacio en la meta cuando llegue este balance. El Mender, mucha gente decía que el Mender necesita un balance, y no, gente, el juego está tratando de recuperar algunos que otros robots viejos que la gente utiliza mucho y que son buenos. Y bueno, de verdad que el juego piensa que es bastante saludable esa habilidad que tiene el Mender para ayudar a los tanques en general, a cualquier robot. El Demeter ya fue balanceado, de verdad que no necesita balance, es un robot que funciona muy bien. Ok, ¿en qué se basaron ellos en todo esto del balance, etcétera? Aquí nos hablan de una encuesta que hicieron. Sí que sí, yo la hice por allí. Estaban preguntando cuáles eran los robots más fuertes, vulgarmente, los más chetados. Y la gente dijo Fafnir, Luchador, Orochi, Revenant. Y van a hacer el balance. Ahora, sea que van a balancear al luchador, esta parte de verdad que es muy ingeniosa del juego. Fíjense lo que dice. Luchador, consideramos un ajuste la próxima vez que echemos un vistazo más de cerca al meta de titanes. Entonces, ¿qué te dice Pinceladas hoy? Coño, no tengas el luchador, no lo maxees, porque ya nos están diciendo, consideraremos más adelante un ajuste.
Joder, ya sabes que le va a pasar algo a ese titán posiblemente. Llega avisada, no mata al soldado. Y si lo mata, es por descuidado, ¿sí? Por ahuevoneado, en pocas palabras. Ok, no voy a leer toda la explicación del por qué. Ya sabemos por qué el Fasmid va a ser balanceado. Simplemente vamos a ver qué van a cambiar. Velocidad de vuelo, gente. Algo sorprendente. Es que es algo sorprendente. La velocidad de vuelo va a ser reducida hasta 63 kilómetros. Bastante, bastante, bastante. Aproximadamente, bastante. La bonificación de daño del arma integrada contra titanes pierde un 70%, que es bastante. Ja, es bastante. Va a quedar inservible. Bueno, no sé. Fafnir sin velocidad de vuelo va a ser muy bueno por el vuelo infinito, pero no va a estar tan chetado, ¿sí? Vas a tener que cuidarte. Si te disparan, vas a tener que ocultarte. Bueno, muchas cosas. Va a cambiar el Fafnir en su forma de usarlo. Aquí nos explican qué sucedió con él, etc. Sí, yo les voy a dejar este enlace en el comentario fijado porque es muy larga la información. El Revenant, la durabilidad va a reducirse 10%, gente. 10% no es mucho, pero es algo que puede cambiar cuando estemos en batallas fuertes, ¿sí? 10% es bastante, ¿sí? Y la mitigación del daño baja del 99 al 90%. Y los escudos laterales van a ser aumentados 10%. Yo creo que eso no lo va a afectar mucho. Va a seguir siendo un muy buen tanque. Ya no va a ser tan invencible. Pero va a seguir siendo un muy buen tanque. Considero que Revenant se va a salvar con este balance. Quizás le vayan a hacer otro balance más adelante. Porque sucede. Ya lo hemos visto. Ya sabemos que a Lao Jun le hicieron 3, 4 balances. Así que no nos sorprendemos de eso, ¿sí? El Orochi, coño, el Orochi, por fin. Los que son pro Orochi, lamentándolo mucho. Lo lamento por allí, pues hay gente que conozco que le gusta. Pero le van a reducir, le van a hacer lo mismo que le hicieron a Ravana. Yo les había dicho también eso ya. La duración del sigilo, un segundo menos, de 5 pasa a 4. Y la recarga de la habilidad pasa de 18 a 22 segundos. Creo que la parte más negativa es esta. La parte más negativa va a ser que la recarga aumenta 4 segundos. Bastante, bastante. Sí, el halcón es el Hawk. El escudo va a bajar de 85 a 70%. Sí, esa mitigación de daño. Eso significa que va a ser más fácil destruirlo cuando esté volando. Ojo, el Hawk ya fue balanceado, lo acaban de volver a balancear. Puede ser que le suceda lo mismo a Revenant. Ojo, la carcasa es el Chelsea y le van a quitar 10% de durabilidad y le van a aumentar 10% a los escudos. O sea que el Chel va a seguir siendo la mejor opción para cargar, como quien dice, el Nuclear Amplifier, ¿sí? Bueno, vamos a ver las armas que también van a ser balanceadas. La Snare, la Escada y la Gel le van a quitar capacidad de munición, lo que le pasó igualito a la meta anterior, ¿sí? Que era la Scorch, la Calamity, bueno, le quitaron munición en pocas palabras y el tiempo de recarga casi que un 50% más. Déjame tu opinión de todo esto, ¿qué te parece? Yo, gracias a Dios, no uso estas armas, así que no me voy a ver tan afectado. Ahora, aquí viene la parte negativa. Yo no pensé que estas armas iban a ser balanceadas porque son de muy corto alcance. Yo les dije a algunas personas, sí, estas armas no tienen pinta, pero sí, le van a quitar 25% del daño corrosivo. 25% es bastante. Y aquí es donde digo que se pasaron de salsa con el balance. ¿Por qué van a balancear estas armas? Ya les voy a decir por qué. Pero la capacidad de munición va a ser reducida de 200 a 150. De verdad que las van a volver caca. Van a ser buenas, pero van a ser caca a nivel competitivo. No me gusta. Y el radio de efecto va a pasar a 9, lo cual la vuelve un poco interesante. Pero va a tener muy poca munición. No va a ser tan competitiva. Así que digamos que van a balancear estas dos armas. Presumo porque va a venir una nueva arma muy similar a ellas. Y
se va a volver meta, ¿sí? Eso es lo que yo pienso. Ahora, también acaban de balancear al Nuclear Amplifier. Y la tasa de acumulación va a ser reducida. Y la bonificación de daño por acumulación va a ser reducida. Es decir, ahora va a ser más difícil ir aumentando el Nuclear Amplifier. Como quien dice, ya no va a ser tan fácil. Va a tocar más difícil subirlo. Bueno, sí, fíjense que aquí por cada 20k de daño que tú hacías, ahora no, ahora va a ser 25k. Y bueno, de verdad que y también es aumentada, fíjense, la mitigación de defensa un 5%. Y la acumulación, número máximo de acumulación aumentada, loco, pero aumentaron del 80 al 95. Interesante. Va a ser más difícil activarlo, pero vas a tener hasta 95%. Vergación. Y no sé si esto va a ser un bufeo o un nerfeo. Va a quedar muy bueno. Lo único es que va a estar difícil maxearlo, ¿sí? O sea, llevarlo al 95%. Está la cosa interesante. Déjame tu opinión acerca del Nuclear Amplifier, porque yo en los números no soy muy bueno, pero por lo que entiendo, va a estar interesante. Sí, va a estar interesante porque vas a poder hacer mucho más daño, simplemente no tan rápido. Y si utilizas dos, va a ser mucho más rápido. Así que va a estar interesante, va a estar interesante, ¿sí? Estas armas, las que son con efecto explosivo, el efecto bomba, le van a aumentar 10% el daño. Está bien. Y ojo con esto, ¿qué es esto de golpeador? Golpeador, loco, ¿qué es el golpeador? Yo sé que es golpeador, pero quiero que lo veas tú. Acá, la puncher. Yo les dije, la puncher estaba muy chetada. Quizás iba a ser balanceada. La dispersión de partículas aumenta un 15%. Va a seguir siendo letal de cerca, sí que sí. Pero fíjense que le van a tocar la dispersión. Se vienen otros ajustes como para que la gente se emocione. Bueno, vamos a verlos acá, porque acá están los nombres. Lancelot, le van a colocar más velocidad. Jagger, también, de verdad que va a tener más velocidad. Súper bien, me parece súper bien del Jagger. Hay gente que le gusta, a mí no me gusta realmente. Pero hay gente que le gusta en ligas bajas. El Wayland va a aumentar los puntos, ¿sí? La bonificación está, vamos a ver exactamente, la bonificación de defensa. Está bien de la habilidad. Sí, cuando activas la habilidad, la bonificación. El Phantom, vamos a ver acá porque hay palabras que no entiendo realmente. El Phantom va a tener también puntos de defensa aumentados. Sí, que es esto de evaluarte. El Bulwark le van a aumentar el escudo a Aegis 10%. Al Gaijin, la durabilidad del escudo 20%. Este debe ser Mercury. Le van a aumentar en un 10% la durabilidad, la vida. Riker, la vida 10%. Invader, uff, loco. Yo les dije que el Invader se iba a poner bueno. 10% más de vida, uff, loco. Va a estar muy bueno, muy bueno, muy bueno, ¿sí? Estos módulos pasivos también los van a tocar. Y por aquí, algo que me llama la atención. Vamos a ver acá, si no me equivoco. Sí que sí, fíjense, estas armas que fue un meta hace mucho tiempo, le van a aumentar 10% el daño. Uf, se va a poner muy buena. La Zeus también, 10% de daño. Muy buena. Hay cosas muy buenas porque yo tengo esas armas viejas. Y por acá dice que va a venir un cambio en el Behemoth, ¿sí? Siguiendo el ejemplo del Fujin, vamos a ver acá, siguiendo el ejemplo del Fujin, va a poder caminar en el modo... ¡Ay! Se va a poder mover cuando active todas las armas. Interesante, eso va a estar en el T-Server. Va a poder caminar cuando está en el modo asedio, cuando activa todas las armas. Bueno, gente, esta es la información. Disculpen que no haya sido tan detallista en todo, pero es que el video me iba a quedar muy largo. Pero todo esto se los voy a dejar en el comentario fijado para que ustedes vayan y vean. Y se les sea muy fácil. Lástima por la gente que tiene tanta meta. Pero yo ya les dije lo que pienso. Me despido, gente. Bye, bye.